20 liras, son 10 euros. No la voy a bajar a 5. Son digo que adelante.
copa. Ahí. Hay que brindar por Sifo, Thank you.
Es una mezquita. La torre se llama Minarete. Antiguamente la gente no tenía reloj. Para averiguar la hora de la oración, siempre el imán inteligente dependiendo del sol, mirando al sitio donde estaba el sol. Cuando le parecía la hora, subía por la torre, hasta la parte alta, gritando hacia la llamada. La gente sabía que era la hora de oración. Pero hoy en día no suben hasta arriba. Suelen tener el grabador, o bien coge el micro como él tiene en el autobús, y está abajo hace la llamada. En Estambul vamos a ir a... Bueno, este señor les va a informar, este caballero se llama Ertan. Ertan, chabuk. Señores, tamam. Buenos días, bienvenidos. Mi trabajo aquí es explicarles cómo se hace esta artesanía. Mira, un hilo de celular, así puedo hablar con tu fino. Bueno, señores, bueno, aquí vamos a ver cómo se hace el hilo de seda. Aquí sí. La seda no es resistente. Bueno, se usa por los paracaídas, señores, la seda. Se hace chalecos antibala. Si quiere romper un hilo de seda, puede cortar el dedo. Es el material más resistente que hay. Pero corbatas, camisa, es otra manera. El hilo de seda es resistente. Aquí vamos a ver cómo se hace el hilo de seda, no la tela de seda. Bueno, los años 80 hemos venido aquí nosotros, señores, somos mayoristas realmente, pero por muchas visitas que empezó en la zona, antes no había tanto extranjeros turcos, por esta razón hemos empezado a vender en menor también. Este aparato es mucho más grande realmente, pero por tantas preguntas que hemos hecho, lo han hecho, hemos hecho auténtico pequeño para darles una idea. Señores, cada capullo de seda lo hace el gusano. El gusano, con cada uno de estos tiene en medio un kilómetro de seda. Nuestra misión es encontrar la punta de este kilómetro. Bueno, suena difícil, pero sacarlo. Un hilo no es resistente, pero cuando unimos muchos, no se rompe. Por esa razón necesitamos el capullo entero. Si mariposa sale fuera, lo rompe, no sirve para nosotros, sirve para textil. Por esa razón compramos así muertos dentro. Conocen Bursa, Istanbul, Mar de Mármara, Bursa, ex capital del Imperio Otomano, un lugar muy importante históricamente. Aparte, IKEA se llama alfombra. En el mundo venden barcudos llamando la alfombra. Hay que conocer, sin conocer no se sabe. Yo crecí en Istanbul, señores. Buen día. Ya parecemos japoneses. Un turco, señores, cuando nace sabe que la alfombra es hecha para pisar. En su país, yo conozco madres, a lo mejor sus madres no han dejado pisar las alfombras. Conozco familias que cubran la alfombra antigua. Si compran barata, pasando años, se tira esta alfombra. Pero si compran un mueble, no sé, van genios en su país. Oye. La alfombra se adapta a casa. La casa se adapta a la alfombra. No sé. Sí. El concepto de alfombra es así, realmente. Hay alfombras, por ejemplo, si le gusta
indirelim. Sizin de bu süre estağfurullah. Pie de cama, pasillo, doble grande, sala de estar, delante del sofá, otras medidas, hay, estándar. Pero este tipo... Como si fuese un restaurante, ¿no? Derecha es el Parque Nacional. Ben şimdi Develi Vadi'ye gidiyorum. Nedir, moralleri nasıl? Sorun var mı? Kadınların durumu nasıl? Yaşlı bir kadın. Ben saat 12 civarı, 12-10 geç altılarda olacağım. Yükseli araya da, yani geçen sağlamadan yükseli araya. Ustedes, vamos a parar un poco más arriba. Este es el Valle Derwent. Fíjense qué formaciones diferentes. Son formaciones más nuevas. De forma, ya. Deben no lo vemos. A ver si alguien ve dónde está el camello. No, está Willy. Ya va a marcar. Se ve desde aquí, pero... Se ve desde el autobús, a ver dónde está hoy. A ver dónde está hoy. Parece por casualidad como un camello. Era antes que... Sí, lo parece. Sonra geri çıkacağız buradan abi. Nereye? Osman Daynur'a gideceğiz. Tarafa mı gideceğiz? Evet. Tarafa? Ella se cayó ayer. Sí, tiene un hematoma que no ve. Pero ha ido bien. Sí, sí, ha ido bien. Podemos dar gracias.
Ahora voy. Yo no, y ahora voy. Por lo menos lo grabaremos. Parecen las casitas de los típicos. Champiñón. Pero, hijo mío, con una... No quiero. ¿Cuánto tiempo nos queda? Oye, de aquí. Paseando. ¿Qué?
Es que hay algunas que parece que las han colocado, no me digas. Tú, Laerte, que viéndote para atrás te vas a caer, te vas a caer. Por favor, que ya hemos... Espera, pues... ¿Qué? ¿Papel? ¿El bi? ¿Quieres sentarte aquí? Venga, pues ven aquí. Los payas fuera a mano derecha. Estos tutes después de comer. Paramos aquí. Bueno, a ver, acercarte. Entra, hay mucha gente. Aparte, llegan nuestros autobuses y más otras excursiones que llegan. La típica. Capadocia en el siglo XIII se convirtió en una cuna religiosa. Llegaron los cristianos solo para vivir en paz, en tranquilidad, para hacer sus oraciones, para conocer mejor la religión a la zona de Capadocia. Pero aquel tiempo existían peligros. En principio fueron perseguidos por los romanos, por las persas, por los árabes. Pero árabes que aún no eran islámicos, porque en el siglo IV, V, VI no existía la religión islámica. Ya saben que el profeta Mahoma nació sobre 570 y pico de siglo. ¡Ay, qué fresquito! Esto me lo enviarás, ¿eh?
Yes, I am. Okay, cheese. Sex. Mujeres, niños, hombres, soldados, la entrada estaba. Adentro lo que descubría, animales, cosas de comer. No intentaban bajar, bajar no era tan fácil como parece. Porque los túneles que comunicaban en aquellos tiempos entre los pisos eran tan bajitos para mover dentro de aquel túnel. ¿Qué es eso? Ben söyleyeyim aşağıdaki doğru mu da? Ya risk hay mucha gente ya. Vamos para abajo. Abajo. Vamos para abajo. A ver, Mustafa. Mira, the room. No está pequeño, ¿eh? Pero esto ya lo tenía en práctica tú. Sí. Uy. Hay gente aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Y debajo quién escondían debajo? Sí. En esta ciudad eran cristianos y muy practicantes. Cuando entraban de dentro, no dejaban de practicar. El tiempo que pasó. ¡Avante, Tota! ¡Hola! ¿Cuántos quedan? Yo qué sé. A ver, para, por favor, esto merece una foto, Dios mío. ¿Una foto? ¡Ay, no, espera! ¡Dos minutos! ¡Eso se están cagando! ¡Yo no puedo más! ¡Parecéis Indiana Jones! Lo sé, pero un chuño. Ahora bien, están contando. Ustedes, no hubo tiempo para contar cosas. En Capadocia hay muchas ciudades. Número de ciudades de estas ahora 36. En Derinkuyu. Thank you.
se nota que viene de ahí. ¡Qué horror! Ha dicho que no tenemos que tocar ningún... Tacones, ¿eh? Con la compra roja. ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira, ahí están en las calles. Ya está, vamos a ir. No le han dado las dos puntas. Sí. 8, mira, tiene que ser esta. A ver cómo se ve esta. Estamos sin luz. Por la llave. ¿Tienes tu llave tú? ¡Qué pedazo cama! Tío.
venga, vamos a cenar. No llevo nada más, ¿eh? Thank you.
He grabado. Sube. ¿Sube o no? ¿Mamá? No, no, ahora no había. Se había quedado todo. Constantino, mira, estos son las bienes policías como... Que juegan a la pata de carne a la gente con el dinero. Por eso la Galicia, un cero. Antiguo hipódromo de Constantinopla. Con 4 metros de altura. Originalmente estaba cubierta con placas de bronce. Pero durante el periodo que los patios ocuparon Estambul, las cruces de Chelbos por aquí de Asia, ocuparon a Bizancio. Como pone la historia, que aquí eran problemáticos. De Italia, de Europa, no los querían tener ahí cerca, les mandaré. Llegaron aquí en 1204, se juntaron para entrar los persas en la primera de ahí. Tuvieron historia. Y entonces para regresar los persas con las armas de los persas. Bueno, que siempre sorprende grifos chaitre. Estos son para lavarse. Antes de la oración, la gente tiene que lavarse porque la religión te obliga. Cuando entras dentro, solo tienes que pensar en Dios. Las orejas, lavar la cara, pensando en Dios, hacer la oración. Una vez que hace uno, la persona las abluciones, antes de la llamada siguiente, tienes que volver a hacer las abluciones de nuevo. Lo que cogen de mayor guardia, que es hacer en su casa los abluciones. Por eso no permiten dentro de la mezquita hombre y mujer que estén en el mismo sitio. Como dicen, solo se tiene que hacer. Yo el otro día visitaba una mezquita en el Cuerno de Oro, explicando cosas que una señora me dice.
funciona traer calcetines. ¿Y si yo llevo un calcetín? Si te molesta, pues bueno, Bueno, dentro del bolso con los centrales alucinantes. Saat ağzına çıkmış oluyor. Bahçesine bakacağız ne olur. Aquí sale mejor. Sí, la palabra. Elvi. Cuidado, cuidado. Vale. Y te va bien. No, no, no. يا جماعه اهدوا شويه اليوم حالتي الساعه 11.
404 después de un incendio sequión. Aquel tiempo gobernaba Teodosio II. Claro que te gusta más, pero...
Βγάλε και μόνο στο τραπέζι. Και βγάλε μόνο την Παναγία, μόνο. Εντάξει, εντάξει. ¿Ves para allá? Puedes hacer flash, Juan. Adelante. Evet,
mogollón de gente, tío. Aquí estamos. Está grabado esto, ¿eh? Sultán vivió donde la mezquita de Solimán durante unos años. 6 años después de la conquista de Estambul, Mehmet el Conquistador decidió construir un palacio para vivir con su familia. Entonces mandó construir este palacio, pero el palacio no construyeron durante el reinado del sultán. Aquí. Después de también, cada sultán que subía al trono, como su padre, como su abuelo, construyó algo, el palacio creció durante... Para niños, ya está explicada la importancia. Comenté que los que hacían de guardia en la puerta eran altos. Ahora la pregunta es... Una cisterna. Se abre la puerta para mejor. Verá la boya. No serviría porque mirando como quedó. Ahí está. Prueba a ver si sale. No, te va a rebotar el flash, mira. O la tienes que tirar sin flash, quítale flash. No lo veo. Pero es una cama. Si no, ahí donde el tesoro se comó. La esquina de allá era otra biblioteca de los. Él solo construyó esta parte. Esta, en aquella sala de allá, donde entra la copa de los sultanes. Ropa de los sultanes. Esta es la parte del tesoro. Lo que tienen que ver en este patio. Envidia. Desde mi habitación veo lo mismo.
Sí, sí, ha dicho que sí. Sí, porque no había llegado de la cámara. Y estas son de silicona, bien silicona, bien. Pues también han sacado el molde. Ponte ahí delante, pasa por delante, mírame, pasa, pasa. Y están Cedes, tío, Kine Posada. ¿Qué hace otra buco? Esta tenía que ser el grande de la casa, ¿eh? Este es de dos manos, sí, este es de casa grande. Este era el de 2x2. El que llevaba esta... ¡Joder, la espada esta! Era familiar. Tenía que tener fuerza, ¿eh? Era familiar esta, ¿eh? Esto es como todo, la práctica. Esto es como todo, hijo mío. Pues, anda de la lanzita. Gírate, Elvira, gírate. Mamá.
Siempre, sí. Una vez, ¿te acordás? Cuando fui, íbamos caminando, sí, pero yo quería tomar un whisky, no sé. Uy, coño, que me caigo. Siento yo. Películas. Pues eso con la mente cambia. Todo va en relación al que lo tiene que hacer, ¿eh? Pedazo plato. Trabajaban mal, a mí no me el tío que hacía la carta. Qué bueno. Se lo pregunté. Tiene que dejar los 10 minutos de torsión. Yo lo que no entendí es que habla de Oliver Stone o no sé qué historia ha dicho. Okay.
Aquí en esta zona no hay, donde la mezcla hay mucho más. ¿Más palomas? Oh. Bueno, ustedes, dirigimos al hotel, pueden descansar. Esta noche la salida será a las 8:30. Vamos a ir a un barrio que tiene mucho ambiente. Un barrio por las calles, hay muchos restaurantes. Muy típica, el barrio Kumkape. La salida a las 8:30. 8:30 quedamos en recepción. Mañana la llamada, como hoy, a las 7, la salida a 8:30. Mañana será también un día muy completo, aparte de los monumentos tan bonitos. Falta el chiste del día. Algo no me pregunta. El de ayer. Bueno, voy a contar dos chistes. Entonces, el del Mar Negro llega a casa y grita por la puerta: ¡Mamá, mamá! Ella abre la puerta con hostias, también grita desde la puerta: ¡Mamá, mamá! Ella otra vez abre la puerta con un poco de... Eros pregunta: ¿Qué pasa, hijo? Es que mamá, el profesor preguntaba, el único que en el clase respondía yo. Dice: hijo, tú eres el Mar Negro, además, ojos, incluso a los niños les han quitado los pantalones. ¿Y qué? Todos lo tenían muy pequeño, yo lo pasaban. Gracias que no le pasa nada, se levanta. Ustedes, aquí la entrada del Cuerno de Oro, hacia mano izquierda, delante del autobús, el Bósforo, mano derecha, el Mar Mármara. Mar Mármara. Tenemos el tranvía moderno. Este tranvía colocaron en el año 88-89. Cuando colocaron, cuando empezó a funcionar, no teníamos sistema de cobrar. Durante un año funcionó gratis. Qué gente, hay tanta gente. ¿Qué fue el hotel? Este puente de aquí se llama el puente de Galata. Como la torre que está enfrente de Galata. Delante del autobús se ve arriba una, los minaretes con la... Se ve arriba tres cúpulas delante, tres arcos. Esta de aquí es el bazar egipcio. Ustedes no compran lo que venden como manzanas secas, como té de manzana. Aquí solamente lo compran turistas.